a mi canal AugustoverZX y esta vez tenemos una nueva actualización de Star Evolution. Denle la bienvenida a Shark Narok, el nuevo tiburón de Angry Shark. Y vamos a probar este tiburón. Vamos a equiparle el lanzamisiles, el collar ese, el lanzaespinas, el bebé eléctrico, el bebé robot ese, el nuevo bebé robot que tengo. Me recuerda mucho a la aspiradora de polar en Escandalosos. Y tenemos lanzaespinas, todo. Este tiburón es nuevo, le robó el puesto a Baymon como el papá de los helados. Mira que ya está Sargira. Shark Narok, a diferencia de Venomoth, en vez de la cerca del meteorito, está cerca de relámpagos. Así que este tiburón va a ser espectacular. Yo apuesto eso. Ajá. Vamos a ver qué hacer a Shark Narok. Miren su técnica. ¿Ves? Lanza relámpagos para electrocutar a sus enemigos. Yo entiendo que mi Shark Narok fue azul. Decirme en los comentarios cómo carrizo hago para que Shark Narok rojo se vuelva azul. Que quiero saber a Shark Narok azul. Me cansé de verlo rojo. Luego, mira, cuando están frenos, se saca una salla. Fíjate, vamos a usar los relámpagos y los dos al mismo tiempo. Mira, matamos al tiro tiburón. Bueno, mira, vamos a matar todo. No estoy imprimiendo todavía, las salsas están activadas. Wow. Vale, ok, ya me estoy matando con los invasores. Comer al Proteus y al tiburón blanco. Estoy matando tiburón tras tiburón. ¿Qué les parece? Shark Narok. ¿Ya cómo mato a los peces estos? Vamos a agarrarnos de verdad. Ahí está Behemoth. Mira, wow, me comí un Baymon y un Moby Dick al mismo tiempo. Vale, yo no tengo una idea, son mejor. Vale. Vale, y está Nessie. No, me lo corté. Le corté la cabeza y así se murió. Vale, ahí está el Kraken. Wow, este tipo es un rey. Muy bien. Vale, está Alan. Me siento poderosísimo. Me siento como tener el guante de Thanos. Toma. Pero en vez de hacer polvo a los enemigos, los electrocuto. Toma, vale, me maté otro Baymon. Ahí está, me acabo de matarme a mí mismo. Toma, maté a. Hablo que maté a un Shark Narok. Ya saben. Un Shark Narok. Enemigo. Como dije, decirme en los comentarios cómo hago para que se vuelva azul este Shark Narok. Porque me gusta más verlo azul que ver rojo. Ahí está un Kraken. Vale, así que vamos a seguir. Vale, y esto es un Leo, un S. Pues ahí ya me flipa. Y por cierto, para si no sabían, ya tengo todos los tiburones en el juego. No me queda ni uno solo. Absolutamente ni uno. Aquí hay otro Shark Narok.
Listo, matamos un invasor más y el juego se acabó. Ahí sabemos, charlar o... Listo. Pero antes de terminar, antes de acabar, vamos a hacer otra cosita. Maté a mí mismo un invasor sin frenesí. Bueno, hemos ganado ya. No tenemos 16 invasores. O bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Están atentos para más videos. Y nos vemos en el próximo.